nuestro pensamiento y en lo más profundo de nuestro corazón. Preside hoy la Eucaristía, el día de la bajada, y también lo hará el día de la subida, el muy ilustre señor Don Nicolás Monsi, Don, que es canónigo de la Santa Iglesia Basílica Catedral de la Paz. Él nos dirigirá la palabra y nos hará, estoy seguro, una bella reflexión que nos sirva para nuestra vida cristiana. A ver por qué no se quema la salsa.
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco su sufrimiento. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil, espaciosa, tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perisitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Palabra de Dios. Amén.
Ella acogidos por aquellos brazos
de aquel nazareno, Dios me llevó por él, que se había bajado hasta el mundo. Y porque no querían reconocer esos brazos cariñosos, esos brazos que bendecían, esas manos que saludaban a los más pecadores, no está muerto, está vivo. Lo quisieron matar, lo quisieron eliminar de la faz de la tierra, pero el poder de Dios le resucitó de entre los muertos, y ese Jesús está vivo y quiere seguir mirando, y quiere seguir amando, y quiere seguir creyendo, y quiere seguir abrazando, y quiere seguir caminando por esos caminos del mundo para anunciarnos a todos el perdón, la misericordia de Dios nuestro Padre. Y por eso en esta tarde nosotros simbólicamente vamos a repetir esa bajada, ese abajarse de Cristo. Y lo vamos a bajar desde su hornacina y lo vamos a poner cerca de todos nosotros, cerca, muy cerca. Y es verdad que sus ojos, los ojos de este Cristo bendito de Belén, no se abrirán, seguirán cerrados por la muerte. Sus labios no se moverán. Su corazón en esta imagen no latirá. Sus manos seguirán clavadas en la cruz y sus pies también. Que le dejemos caminar por toda la Gran Canaria entera, y que le dejemos hablar, y que le dejemos expresar sus sentimientos de cariño y de amor, y que le dejemos mirar con mirada limpia a las personas, para que las personas sean capaces de, reconociendo su miseria ante la luz de la mirada de Cristo, alcanzar la gracia de la conversión y del perdón. Por eso, el Cristo bendito de Belén, en esta tarde, te dice a ti y a mí: préstame tus pies, que quiero seguir caminando. Quiero entrar en tu casa, quiero entrar en tu arco, préstame tu humanidad y déjame que yo, a través de ti, camine por el mundo, y que yo, a través de ti, vaya a la casa de los enfermos y les consuele, que yo, a través de ti, vaya por estos mundos buscando al pobre, al necesitado, buscando a aquella persona que no tiene quien le mire y quien le abrace. Yo quiero ir a verlos. Yo quiero que ellos sientan que yo, Jesús, Cristo, vivo, les mira, les contempla, les abraza, aunque estén en la cárcel por algo. Bienaventurados los que saben decir la verdad, para que el mundo siga sintiendo que Él está vivo, porque sigue amando, porque sigue mirando, porque sigue contemplando al mundo, porque sigue queriendo al mundo, porque sigue bendiciendo al mundo y porque sigue caminando por este mundo anunciando
la buena noticia. Dios es nuestro Padre. Vuestros hijos y vuestros sobrinos
tienen que abandonar nuestra casa y como antaño tienen que emigrar a buscar puestos de trabajo en otros lugares de la tierra, que también les son negados. Algunos vuelven sin encontrar ese trabajo. Nunca hemos tenido tantos jóvenes bien formados. Nunca el pueblo canario ha tenido gente tan bien formada. Y nunca hemos tenido la experiencia de tantos jóvenes en paz. A toda esa juventud la ponemos en las manos de Dios por medio de nuestro Santo Espíritu. Oremos. Thank you.
es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unida en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Del mismo modo
y la palabra será como el cáliz lleno del fruto de la vid. Llevando los ojos a ti, que
¿Qué dijiste? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pesen fraternalmente. Amén. Oh.
que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero del Salvador de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Pues nada, ha llegado el momento crucial de la bajada del Santo. La Iglesia en Canarias, nuestro país y el mundo entero. Esta es la clave. La segunda clave es la del Evangelio de San Juan. Dios se rasgó de sí mismo y nos entró. Nuestro Santo Cristo baja desde la hornacina para poner su tienda a los pies del presbiterio para que le contemplemos y en esa contemplación le demos el corazón y nos dejemos inocular de su palabra para que tengamos el esclavo. Él se hizo pecador sin cometer pecado, precisamente para salvar a la humanidad. Él no impide, sino que nosotros estemos humildemente al lado